Equipo, estamos un día más en el canal de Batman Science y hoy vengo a resolveros una duda eterna. Es una duda que se ha tenido y se sigue teniendo, que está relacionado con los ejercicios multiarticulares, como puede ser una sentadilla, una dominada, un press de banca y el trabajo que se llevan algunos grupos musculares. Sabemos que en un press de banca trabajamos el pectoral, pero también contribuye el tríceps y el deltoides anterior. Entonces, a la hora de programar, ¿cómo cuento este press de banca? ¿Como un ejercicio de pectoral, de tríceps, de todo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues si quieres saberlo, no te pierdas este vídeo porque aquí te voy a dar toda la información necesaria. Así que no te lo pierdas porque este vídeo tiene mucha chicha. Para poder entender este vídeo, lo primero que tenemos que saber es cómo cuantificar el volumen de entrenamiento. Cuando hablo de cuantificar es cómo contar el volumen de entrenamiento. A lo largo de los años ha habido diferentes sistemas, algunos que abogaban por contar el tonelaje total. Por ejemplo, si yo hago 3 series de 5 repeticiones con 100 kilos, yo hago 3 por 5 por 100. Y esto me da un número, pues sería el volumen de entrenamiento, esta sería una parte. Otros se han basado en contar únicamente repeticiones y otras personas únicamente el número de series. Bueno, pues tenemos una revisión sistemática en la que participé como primer autor, o sea, de hecho, esta revisión sistemática fue mi TFM y después lo publiqué en una revista, que lo tenéis a continuación, donde hablamos de la cuantificación del volumen de entrenamiento. Lo que hicimos fue coger un montón de estudios y ver cuál era la mejor manera de cuantificar el volumen de entrenamiento, si por el tonelaje total o por el número de series. Cuando estamos hablando del tonelaje total, en la literatura se conoce como volume load, y lo que vimos aquí es que el volume load no nos daba muchas pistas sobre el volumen de entrenamiento. En cambio, contar el número de series difíciles parece ser que es la clave para cuantificar el volumen de entrenamiento. Y os dejo aquí el diagrama de flujo que publicamos ahí. Entonces, si tu objetivo son las ganancias de masa muscular, si las series que haces tienen menos de 4 repeticiones en recámara, seguramente contar el número de series sea lo más efectivo. ¿Qué pasa? Que si estamos trabajando con otras modalidades deportivas, lo que sea, aquí la cuantificación del volumen seguramente pueda cambiar. Esto es porque al final, si llevamos una serie al fallo, ya sea de 15 repeticiones, de 8 repeticiones, de 6 o de 10 repeticiones, el estímulo va a ser prácticamente el mismo, porque hemos tenido el reclutamiento de las unidades motoras y la fatiga de estas, y por eso, ¡pum!, llegamos al fallo. Por lo tanto, contando el número de series es más que suficiente. Seguramente sea más aproximado también contar el número de repeticiones efectivas, para ello os dejo un vídeo hablando del número de repeticiones efectivas, y la conclusión fue que contar el número de series difíciles era más que suficiente. Por lo tanto, nos quedamos con este punto. Vale, pero este tiene varios problemas, que a la hora de cuantificar, a la hora de contar el volumen de entrenamiento, cuando hacemos algunos ejercicios es fácil. Si nosotros hacemos un curl de bíceps, sabemos que una serie de curl de bíceps es una serie para el bíceps, entonces lo contamos de esta manera. Si nosotros hacemos una extensión de tríceps, lo mismo, es una serie para el tríceps. Unas extensiones de rodilla es una serie para el cuádriceps. Un curl de isquios, una serie para los isquios. Hasta ahí, todo perfecto. Pero, ¿qué pasa si hacemos una sentadilla? Porque sabemos que en la sentadilla hay muchos grupos musculares involucrados. ¿Cómo lo contamos? Como trabajo para cuádriceps, trabajo para glúteo, trabajo para isquios, porque todos estos grupos musculares trabajan. ¿Cómo lo contamos? Para dar respuesta a esto, lo que voy a hacer es enseñaros el artículo, el último artículo que he escrito para la revista Natis, donde analizo una revisión muy reciente, que es la que os dejo a continuación, donde están Brad Schoenfeld y Eric Helms como autores principales. Al principio de esta revisión hacen una introducción teórica bastante buena a nivel biomecánico y fisiológico, donde comentan que es muy difícil cuantificar el volumen de entrenamiento de estos músculos agonistas en ejercicios multiarticulares, porque al final tenemos muchos factores, como puede ser el factor de la relación longitud-tensión de los sarcómeros, que en el rango recorrido varía, entre músculos varía, el brazo de momento interno en el rango recorrido varía, entre músculos también va variando, por lo tanto, en una parte el rango recorrido de una sentadilla seguramente actúa más el glúteo, en otra parte actúa más el cuádriceps, en otra parte actúa más otro grupo muscular, por lo tanto, aquí es muy complicado hacer una cuantificación exacta de lo que está pasando. Entonces, para superar todo esto, lo que han hecho ha sido un análisis de estudios que miden la respuesta aguda, a corto plazo, que sería con electromiografía, medir la activación muscular, y después ven estudios más a largo plazo, a ver qué es lo que pasa con el grosor muscular, si crece más haciendo esto, o esto otro, o lo que sea.
En los estudios que miden a corto plazo, os dejo aquí una tabla, lo que hacen es una comparación de si con un ejercicio monoarticular hay una mayor activación de un grupo muscular que con un multiarticular. El ejemplo, el press banca. En un press de banca, si se activa más el tríceps o menos el tríceps que en unas extensiones de codo, por ejemplo. O lo mismo, en una sentadilla, el cuádriceps o el glúteo en comparación con un ejercicio de cuádriceps específico o de glúteo. Entonces aquí lo que vemos es que, lógicamente, en un ejercicio monoarticular se va a activar más el grupo muscular concreto que en un ejercicio multiarticular. Si estamos hablando de lo que decíamos, ¿no? Comparar un press de banca con una extensión de codo, unos jalones con un curl de bíceps. Entonces aquí los grupos musculares secundarios van a trabajar más en ejercicios analíticos y específicos. Pero bueno, esto no es nada del otro mundo y ya lo sabíamos. No nos cabe duda que una serie de press banca es una serie para pectoral y que una serie de curl de bíceps es una serie para el bíceps, pero luego cuando queremos cuantificar de forma más exacta ya es más complicado. ¿Qué pasaría con el tríceps en esta serie de pectoral o en una serie de fondos en paralela? Bueno, pues para intentar aclarar todo esto, en esta revisión cogieron los estudios longitudinales y vieron qué es lo que pasaba a largo plazo. Bueno, aquí los resultados son un poco confusos, ya que hay estudios que nos dicen que cuando nosotros realizamos un ejercicio monoarticular, el estímulo es mayor para ese grupo muscular que si realizamos un ejercicio multiarticular, y luego tenemos otros estudios que nos vienen a decir que el estímulo es muy similar. Y hay más estudios que favorecen a que el estímulo es muy similar en estos ejercicios monoarticulares y multiarticulares. Por lo tanto, los autores hacen caso un poco a los resultados de estos estudios longitudinales y nos vienen a decir que seguramente una serie para sentadilla tenemos que contar como una serie para cuádriceps y una serie para glúteos. Para llegar a esta conclusión, lo que nos cuentan es lo siguiente. Los autores proponen la siguiente tabla que vemos a continuación, y lo que hacen es escoger un ejercicio como puede ser la sentadilla y se harían las siguientes preguntas. ¿Cuál es la acción principal de la sentadilla? Cuando vemos una sentadilla, la extensión de rodilla, ¿vale? ¿Se realiza la extensión de rodilla en un rango de recorrido completo? Sí, vale. ¿Cuál es el músculo principal que se estimula? El cuádriceps. Pues una serie para el cuádriceps. ¿Cuál es la acción articular secundaria de esta sentadilla? Pues una extensión de cadera, lo que vemos en la imagen. Esta extensión de rodilla, la extensión de cadera. Vale. ¿Se realiza la extensión de cadera realizando un rango de recorrido completo? Sí, vale. ¿Cuál es el grupo muscular principal? Los glúteos. Por lo tanto, una serie para los glúteos también. Aquí podríamos hacer lo mismo con la dominada o con unos jalones al pecho. ¿Cuál es la acción articular principal? Pues tensión de hombro y aducción, tal, dorsal ancho. Sí, una serie para dorsal ancho, pero luego también vemos que hay una flexión de codo. Vale, sí, pum, una serie para los bíceps también. Lo que pasa es que aquí, desde mi punto de vista, lo están simplificando en exceso, porque cuando nosotros realizamos unos jalones al pecho, como podemos ver en la imagen, nuestro objetivo principal con estos jalones al pecho no es traccionar realizando una flexión de codo. Estamos haciendo las acciones principales del dorsal ancho, que sería la extensión del hombro junto con la aducción del hombro, y nos estamos centrando en traccionar desde los codos para abajo sin realizar la flexión del codo. Estamos centrándonos en estimular la espalda, por lo tanto no tiene mucho sentido contar como una serie para espalda y una misma serie para el bíceps. ¿Que se estimula el bíceps? Por supuesto, porque la flexión de codo está ayudando en este movimiento, pero no es la acción principal, por lo tanto no podríamos contarlo de esta manera. Entonces, para salvar estos problemas, haríamos la misma tabla y las mismas preguntas, pero nos centraríamos en la acción principal del movimiento. ¿Cuál es el limitante principal del movimiento? Esto sería entonces una propia serie. En este caso, cuando realizamos unos jalones al pecho, haríamos estas preguntas: los movimientos principales que están relacionados con el dorsal ancho, por lo tanto es una serie para el dorsal ancho, y luego, ¿se trabaja la flexión del codo? También se trabaja la flexión del codo. ¿Cuál es el grupo muscular secundario? El bíceps, por lo tanto sería media serie de bíceps. Y lo mismo haríamos con la sentadilla, lo mismo haríamos en un press de banca, y lo mismo haríamos en unos fondos en paralelas. Por lo tanto, aquí, hacer una cuantificación de 1-1 no me gusta del todo, y por lo tanto haría una relación de 1-0,5 para el grupo muscular secundario, la acción articular secundaria que está en este movimiento, y el grupo muscular que realiza esta acción articular. Por lo tanto, si hacemos 6 series de jalones al pecho bastante intensas,
lo podríamos contar como 6 series de espalda y 3 series de bíceps. Lo que quiere decir es que hay personas que realizando ejercicios multiarticulares como dominadas, fondos en paralelas, press de banca, sentadillas, desarrollan un montón el trabajo de los brazos, los glúteos, aunque sean músculos secundarios en estos movimientos, si le estamos dando mucho volumen de entrenamiento a estos ejercicios multiarticulares, se van a seguir estimulando y por lo tanto no van a necesitar tanto trabajo directo. Lo que pasa es que al final realizar ejercicios multiarticulares para trabajar los grupos musculares secundarios no es, desde mi punto de vista, del todo eficiente, porque al final sabemos que esto nos va a generar un montón de fatiga y por lo tanto el estímulo que le va a llegar también al grupo muscular secundario no va a ser el mismo que si lo realizamos de forma directa. Así pues, realizar trabajo específico es necesario, desde mi punto de vista, para la mayoría de personas, aunque haya personas que no lo necesiten, porque realizando únicamente ejercicios multiarticulares intensos ya es más que suficiente. Entonces aquí seguramente llegar a un volumen de entrenamiento óptimo, por ejemplo, realizar para poder apuntar 12 series de bíceps, tenemos que hacer el doble de series de ejercicios multiarticulares y no creo que la gran parte de personas lo hagan. Es por ello que si hacemos 10 series de ejercicios multiarticulares en los que se implica el bíceps, contaríamos como 5 series de bíceps y después no tendríamos que meter más que 7 series para llegar a estas 12 series de bíceps. Por lo tanto, si una persona no realiza ejercicios multiarticulares que involucren el bíceps, tendría que meter muchas más series de trabajo de bíceps específico. Entonces, creo que con esto ha quedado más o menos claro, ¿no? Otra opción para la cuantificación del volumen de entrenamiento que me gusta bastante está relacionado con los volume landmarks que ha popularizado Mike Israetel, del volumen mínimo efectivo, máximo recuperable, ¿no? Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos únicamente cuantificar el volumen de entrenamiento de estos ejercicios multiarticulares en los grupos musculares principales, por ejemplo, en los jalones, pues para la espalda. Pero luego tener en cuenta que vamos a necesitar menos series para llegar al volumen mínimo de bíceps y que el volumen máximo recuperable estará más bajo y tendremos que meter menos series específicas de bíceps. Entonces, esto sería algo así como que una persona si mete 12 series de jalones, dominadas y remos, ¿no? Seguramente va a necesitar menos series de bíceps, por ejemplo, con 3 series de bíceps o 2 series de bíceps ya llegaría al volumen mínimo necesario para obtener adaptaciones y el volumen máximo estaría cerca de 10. Por poneros un ejemplo. En cambio, una persona que en vez de meter tantas series de estos ejercicios, mete únicamente 3 de jalones y remos o 4 series de jalones y remos, va a necesitar para el volumen mínimo, en vez de 2 o 3 series, igual necesita 5 o 6 y el volumen máximo, en vez de estar en 10, como decíamos, pues igual está en 15 o 16. Por lo tanto, esto sería otra manera y aquí lo que tendría que hacer cada persona es ir probándolo. Sé que todo esto puede quedar un poco denso, lo explico mucho mejor y de forma mucho más detallada en el artículo que he subido para Natis. Os voy a dejar el link en la descripción por si os queréis apuntar, son 8 euros al mes con el código BATMAN, que también os dejo por aquí. Y bueno, aparte de este artículo tenéis un montón más. Os digo esto porque este vídeo lo está patrocinando Natis, agradezco mucho por ser parte del proyecto y por apoyarme en mis proyectos como por ejemplo en este YouTube. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido de verdad. Y que, bueno, nos vemos en próximos vídeos. Me podéis dejar comentarios en la descripción, suscribiros a mi canal, darle una manita arriba si os ha gustado. Y nada, nos vemos en el próximo, la semana que viene. Así que, no brain, no game. 1, 2, 3.